Bienvenidos a Drone y Video. Mi nombre es José Luis, soy técnico en imagen y sonido y piloto profesional de drones. Bueno, ¿qué os ha parecido la intro? Lo que se puede hacer con este dron. Ese alabeo tan característico del FPV, que no llegamos a dar la voltereta en modo normal y en modo sport, porque esas imágenes que habéis visto están grabadas en modo normal y la mayoría de tomas en modo sport, porque bueno, podemos alcanzar velocidades muy, muy interesantes. 97 km por hora en el modo sport y 54 km en el modo normal, ¿vale? Luego ya si pasamos al modo manual, ya podríamos alcanzar velocidades de hasta 140 km por hora. Así que es muy interesante este dron. Pero lo bueno es que, aunque no existiese el modo manual, el modo acro, ¿vale? Que se conoce en el FPV, ese tipo de drones como modo acro, pero aquí, DJI, pues que sepáis que le vamos a llamar modo manual, porque es como le llama DJI. Pues este dron es capaz de poder tener estos tres modos. El modo manual sería un modo acro, como cualquier dron FPV, y tienes que tener mucha destreza para poder manejarlo, pero las imágenes, como he dicho, que yo he grabado, han sido en un modo sport y en el modo normal. Y lo que tenemos es una especie de mezcla entre los dos mundos. Tenemos la estabilización, que ya tiene esa tecnología DJI, en drones como el Mavic 2 Pro, el Mavic Air 2, el Mavic Mini, el Mini 2, etc., ¿no? Esa estabilización, pues lo que consigue es tener esa tecnología estable, pero también darnos la opción de poder desbloquear todo y tener un modo de drone FPV, modo acro, perfecto, ¿no? Como siempre. Y dentro del modo acro está el capado y el no capado, pero bueno, eso ya lo comentaremos más adelante. De momento, yo voy a hablaros del modo normal y del modo sport, que son las imágenes que habéis visto, como he dicho. Ahí nos permite estar estabilizados, que el drone se va a mantener con el GPS, pero vamos a poder hacer esa inclinación, ese alabeo, ¿vale? Que vamos a poder hacer pues como en un drone FPV o en una avioneta, ¿no? Cuando no, ya me entendéis. Y podemos tener ese tipo de tomas tan cinemáticas, bajando por una montaña, subiendo, haciendo esa inclinación, pues como vuela un pájaro, ¿no? Como vuela un pájaro. Es unas vistas muy, muy buenas. Un tipo de toma muy buena. La verdad que estoy emocionado, se me nota, ¿eh? Este dron es una revolución, es una pasada, la verdad. Y como os he dicho, podemos ir progresivamente. DJI nos permite poder tener un dron estabilizado que nos permita ese tipo de tomas, tipo FPV, tipo así, pues haciéndose al alabeo, pero dándonos una seguridad de vuelo, ¿vale? Luego, cuando ya tengamos cierta experiencia utilizando en el simulador, pues ya vamos a poder desbloquear el modo manual y yo es cuando os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Antes no, antes no lo hagáis. Yo no he volado nunca drones FPV, yo siempre he estado volando drones estabilizados ya durante hace muchos años, llevo volando estabilizados y me estaba intentando adentrar en el mundo del FPV y estaba ya, pues me compré una emisora de estas, una Taranis, estaba practicando en un simulador de vuelo que se llama Velocidrone, que es el que me recomendaron. Y bueno, y yo ya tengo cierto control en el simulador y yo vuelo, aterrizo y todo. Pero aún así, de momento no me voy a arriesgar a activarlo. Voy a ir progresivamente y si vosotros estáis acostumbrados a los drones estabilizados, mi experiencia y lo que vayáis a ver en este canal os va a ser muy útil. Así que, si sois nuevos en el canal, os insto a que aprovechéis y os suscribáis, ¿de acuerdo? Vamos a apagar el pequeñín, que así el ventilador no se mete por el micro. Y bueno, y la batería la aprovechamos en el campo de vuelo.
Bueno, de forma muy rápida os voy a hablar un poco de las características y luego os voy a dar una opinión mía, pero también os voy a daros unos consejos sobre ciertas calibraciones que hay que hacerle al dron antes de volarlo por primera vez, ¿vale? Pero primero voy a hablaros un poquito de las características de este dron, rápidamente. Bueno, este dron tiene una cámara que es capaz de grabar hasta 4K a 60 frames, ¿de acuerdo? 50-60 frames, podemos elegir. Y también podemos trabajar a 1080 grabando a 50-60 frames, pero también a 100 y 120 frames. Tiene un bitrate de 120 megabits por segundo, ¿de acuerdo? Megabits, no megabytes, ¿vale? Si no sabéis la diferencia entre megabytes y megabits, en este vídeo de aquí explico eso y aparte muchas más cosas, ¿vale? O sea que pegadle un vistazo a ese vídeo que os va a resultar muy interesante. Podemos grabar vídeo con un perfil normal de color, un perfil de color normal, o un perfil de CineLight, que es un perfil más plano que nos va a permitir poder trabajar con un mayor rango dinámico, que va a salir todo más planito y vamos a poder pues, modificar contrastes, saturación, etc. Bueno, es un perfil que vamos a poder editar, no va a ser un perfil logarítmico como el Mavic 2 Pro, pero es un perfil que nos permite hacer ciertas modificaciones en edición y sacarle pues, una calidad de imagen pues, mejor. Deciros también, bueno, que el estabilizador es de un eje, nos va a poder permitir este movimiento arriba y abajo, ¿vale? Y bueno, las velocidades que alcanza este dron, como he dicho, en el modo normal es de 54 km por hora, en el modo Sport hasta 97, o sea, prácticamente 100 km por hora, y en el modo manual o acro, como queráis llamarlo, hasta 140 km por hora, que es una pasada. Tiene una aceleración de 0 a 100 en 2 segundos. Es capaz de alcanzar velocidades de 100 km por hora de estar parado. O sea, una aceleración de 0 a 100 en 2 segundos. Eso sí, en el modo M. En el modo M no tiene... Ahí ni tampoco tiene limitación de velocidad ascendente. O sea, podemos subir a su máxima velocidad. A 140 km por hora. Bueno, deciros que este dron es capaz de sostenerse en el aire a 6.000 metros de altura, sobre el nivel del mar. No estoy diciendo, porque a veces causa confusión eso, que el dron lo podamos elevar 6.000 metros. No, estoy diciendo de que podemos trabajar en unas condiciones en las que estemos en una altura de hasta 6 kilómetros, de una montaña de 6 kilómetros o una población que estuviese a 6 kilómetros, que ahora no recuerdo, Ciudad de México, no sé a qué altura está, pero hay poblaciones muy altas. Pero bueno, que podemos volar en plena montaña con una altura de hasta 6.000 metros, ¿vale? Y va a ser capaz de sustentarse en el aire el dron. Porque recordar que a nivel del mar la densidad del aire es más alta y contra más subimos la densidad del aire es más baja. Por tanto, al tener una menor densidad, al dron le cuesta más sostenerse en el aire y tiene que hacer más fuerza. Entonces, claro, los motores tienen cierta limitación, igual que la batería, que es lo que le esté demandando el motor. Entonces vamos a tener unas limitaciones de altura cuando estemos a... Pues esto, este dron es capaz hasta 6.000 metros. También deciros que este dron es capaz de trabajar su batería entre menos 10 grados y 40 grados. Que por cierto, si estáis interesados en saber cómo volar sobre la nieve con cualquier dron, aquí os dejo este vídeo en el que os explico cómo volar y qué cuidados de las baterías tenemos que tener cuando vamos a volar en situaciones pues eso, de menos 5 grados, de menos 10 grados. Así que este dron hasta menos 10 grados es capaz de trabajar su batería. Bueno, deciros que es una batería lipo de 6S. Una batería lipo de 6S de 2000 mAh. Y además, según DJI, con esta batería podemos tener una autonomía de vuelo en el modo normal, hasta yendo a una velocidad de 40 km por hora, podemos tener una autonomía de unos 20 minutos, pero en la realidad nunca vamos a ir constantemente a 40 km por hora, que sería más despacio que la máxima velocidad del modo normal. Pero bueno, que está bien. Y está bien saberlo, ¿no? Normalmente la batería, no lo he mirado exactamente, no, porque estás emocionado probando el dron. He gastado 3 lipos, que es lo que habéis visto. Solo lo he volado 3 baterías, que es lo que habéis visto en la... Y he grabado esa intro y he podido hacer unas poquitas pruebas. Tengo pendiente hacer más vídeos de este dron, así que si estáis interesados, suscribiros, ¿eh? Suscribiros si no nuevos en el canal. Pero es capaz de, pues eso, 20 minutos, dice a 40, la realidad es cerca de 15 minutos. Pero 15 minutos de vuelo para un dron FPV es una pasada, es una barbaridad. Porque normalmente suelen durar 6 minutos, 8 minutos, una batería. Y esta batería, pues es capaz de aguantarte unos 15 minutos. Si vas muy tranquilo en modo normal y no vas deprisa y quieres hacer un vuelo muy, muy light, pues podrías llegar a rascar casi los 20 minutos. Eso sí, en condiciones normales, sin viento, en el modo normal y sin viento, ¿vale? O sea, en el mejor caso, 20 minutos, no vais a llegar. Entre 15 y 18, si vais tranquilos. Y bueno, si le dais en el modo Sport gas, pues vamos a gastarla más deprisa. Es normal, ¿no? Deciros también que el sistema que tiene de GPS, Galileo y GONAS, ¿vale? Por tanto, en cualquier parte del mundo vamos a poder acceder a ese tipo de satélites que vamos a tener una cobertura pues, muy buena. Este dron, en ese sentido, cubre todo. Igual que el Mini 2, por ejemplo, también tiene
estos tres sistemas de satélite. Deciros también que para poder grabar imágenes tenemos que poner una tarjeta micro SD en el dron, hasta 250 GB podemos poner tarjetas, y no tiene memoria interna. Es decir, el dron, si no tienes una tarjeta puesta, no te va a grabar el dron, ¿vale?, directamente las imágenes en su máxima calidad, en 4K, por ejemplo, a 60 frames. Necesitas tener una micro SD obligatoriamente, ¿vale? O sea que si lo compras, que tengas una micro SD, tenerlo en cuenta. Por cierto, si lo vais a comprar el dron, en la descripción os dejo enlace de compra, que son enlaces de afiliado. A vosotros os sale igual de precio, son enlaces a la página oficial de DJI y de Amazon, depende de dónde queráis comprarlo. A vosotros sale igual de precio, pero estaréis apoyando este canal. Y yo os lo agradezco muchísimo. Vais a poder grabar en las gafas. En estas gafas vais a poder grabar con una tarjeta también micro SD, ¿vale? Lo que pasa es que la calidad no va a ser la misma. Donde vais a conseguir la mejor calidad va a ser en el propio dron, ¿de acuerdo? Poniendo la tarjeta micro SD en el dron. Bueno, sobre los sensores tenemos por la parte de delante y por la parte de abajo. Por la parte de delante es capaz de detectar con precisión, dice DJI, entre medio metro y 18 metros, ¿vale? Tenerlo en cuenta, a partir de 18 metros ya no va a detectar con la misma precisión. Y va a detenerse, van a poder actuar esos sensores en el caso de que estemos utilizando el modo normal. En el modo Sport va a detectar, ¿vale? Nos va a dar el aviso en las gafas, en la parte de abajo va a parpadear una luz, como que estamos cerca de, en ese rango, dentro de cualquier obstáculo. Entre medio metro y 18 metros. Eso los delanteros. Y los de la parte de abajo nos van a ser capaces de detectar hasta 10 metros, ¿de acuerdo? Con precisión, ¿de acuerdo? Pero insisto, en el modo Sport no nos va no se va a detener la aeronave, pero nos va a ayudar y nos va a servir para cuando pasamos cerca de cualquier obstáculo, ya nos va a ir diciendo, oye, que vas cerquita. Entonces ya nos preparamos con el joystick para hacer la corrección necesaria. Ir con cuidado, ¿eh? Bueno, y sobre las gafas, estas gafas, bueno, como veis tienen cuatro antenas, con lo cual tenemos una buena recepción. Estas gafas, el vídeo es capaz de transmitir en el FCC, en el sistema FCC, hasta 10 kilómetros de distancia, es una señal de vídeo, ¿vale? Y en el sistema de CE, que sería para Europa, pues hasta 6 kilómetros, ¿de acuerdo? Y la señal es de 810 píxeles, es decir, 720 píxeles sería HD, 1080 píxeles sería Full HD, bueno, pues sería un poco más que HD, lo cual pues es una imagen suficiente para poder ver lo que estamos viendo con el dron, lo que está grabando la cámara. Además es directamente esta misma cámara, ¿vale? La que te está grabando las imágenes, tú estás viendo las imágenes que estás grabando, ¿vale? Cosa que en el FPV tú tienes, o sea, en los drones convencionales, tú tienes una cámara para poder ver lo que está, por dónde estás pasando, pero luego tienes otra cámara, que por ejemplo pondrías una GoPro para grabar, y no vas a tener el mismo encuadre, porque son dos cámaras diferentes, una está encima y la otra está debajo. Sin embargo, aquí se usa la misma señal de vídeo, tanto para guardar el SD, o la tarjeta SD de aquí de las gafas, con menos calidad, recordad, como también para lo que estás viendo. Entonces es muy importante que tú lo que estás viendo es lo que se va a grabar, y a la hora de hacer ciertas tomas, pues te da muchísima más libertad y muchísima más precisión. Y esa señal de 810 píxeles podemos recibirlas en las gafas a 60 frames en alta calidad, en una buena calidad, o a 120 frames en baja latencia. Entonces depende del tipo de vuelo que vayamos a hacer, pues nos va a interesar poner una u otra. Y bueno, la tasa de vídeo que va a llegar aquí va a ser de 50 megabits, no es como la tasa de bits de 120 megabits que vamos a tener en la grabación, pero bueno, la señal de vídeo pues es suficiente. Bueno, y ahora os voy a explicar las calibraciones del dron, que son calibraciones muy importantes que tenemos que hacer siempre que nos lleva, siempre que nos llega cualquier dron, ¿vale? Así que os voy a explicar con las gafas, que he montado aquí un tinglado. Entonces, bueno, aquí tenemos tres botones, ¿vale? Aquí tenemos un botón que sobresale un poquito, que es un botón 5D. Un botón 5D consiste en un botón en el que podemos ir arriba, abajo, izquierda, derecha, sería un joystick. Ahí tendríamos cuatro movimientos. Y el quinto es pulsándolo. Si lo pulsamos, vamos a poder seleccionar por dónde nos hemos movido, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, porque la diferencia de... Aquí hay cierta latencia, así que a ver. Le doy un toquecito al botón. Entramos aquí dentro. Muy bien. Y una vez hemos entrado, si os fijáis abajo, pone calibración de la brújula y de la IMU. Muy bien, pues bajamos hasta ahí abajo. Otro toquecito más. Vale. Una vez entramos aquí, le damos... ¿qué me he pasado? Quiero primero hacer la brújula. Vale. Le damos a... con el joystick hacia la derecha, ¿vale? Entramos a la flechita. Perfecto. Nos sale este mensaje, simplemente le damos a iniciar y vamos a tener que hacer unos movimientos con el dron, que en la pantalla los vamos a ver. Vale, nos dice que hagamos este movimiento, ¿vale? Así, lo giramos, damos una vuelta entera. ¡Qué incómodo que es! Así. Vale, y una vez terminamos... Perdón, que se han movido un poco las gafas y la imagen.
Vale, ya tenemos que ponerlo así, de forma vertical. Lo giramos así con cuidado, como más cómodo nos resulte. Tal como pone en, la, en las imágenes, ¿vale? Que en vuestro teléfono os va a salir. Una vez terminamos, pues ya terminaría y ya está. Simplemente le damos OK si somos más rápidos o si es más rápido la imagen, se sale sola. Vale, bajamos, vamos a un toque y ahora vamos a calibrar la IMU, ¿de acuerdo? Lo mismo, entramos y vamos a tener que poner el dron en ciertas posiciones. A ver, que coloco un poquito mejor la GoPro. Vale, a ver. Muy bien, damos al botón 5D, lo pulsamos, ¿vale? No ni para arriba, ni abajo, ni izquierda, sino le damos un toque, lo pulsamos y ya se inicia, ¿vale? Esperamos a que haga cierto proceso. Y tal como está posicionado el dron aquí, vamos a ponerlo nosotros, ¿de acuerdo? Entonces ahora mirando hacia nosotros, ¿vale? Vosotros lo vais a ver al revés, mirando hacia nosotros, pues lo ponemos tal como está el dibujo, ¿vale? Lo colocamos así, ¿de acuerdo? Vosotros aquí en la cámara vais a estar viéndolo al revés, pero yo os lo voy a mostrar como lo tengo que hacer yo, ¿vale? Como me va a salir. Muy bien, lo ponemos en esa posición, ahora nos pide que lo giremos así, ¿de acuerdo? Lo ponemos aquí así. Perfecto, esperamos, vale, hace el pitidito, ya ha terminado y ahora nos va a mostrar la siguiente posición, que sería esta, hacia abajo, vale, lo colocamos así, perdón, así, y epa, así, vale, ahora nos va a marcar la siguiente posición, que va a ser, es que aquí la imagen se ve un poquito mal, va a ser así, correcto. Lo dejamos así, esperamos, vale, da otro pitidito, se apaga y ahora va a arrancar solo, ya lo podemos poner de pie, ¿de acuerdo? Hace el sonido y ahora aquí ya nos sale esta imagen, nos esperamos o le damos al OK, depende de lo rápidos que seamos, ¿eh? Así que ya tendríamos calibrada la brújula y la IMU, ¿de acuerdo? Recordar que yo lo he estado haciendo tal como se ve en la pantalla y yo tengo que tener el dron en esa posición mirándolo. Vosotros lo habéis visto a lo mejor un poquito girado, ¿vale? Porque claro, si lo tengo que hacer al revés es un poco lioso. Vale, ahora vamos a entrar en lo que es la calibración del gimbal, ¿de acuerdo? Y para ello le damos a este botón de aquí hacia atrás, ¿vale? Y bajamos a la parte, damos un toque y bajamos aquí, a control. En control entramos, ¿vale? Bajamos hasta esta posición de aquí, esta de aquí, y entramos, ¿vale? Calibración del estabilizador. Este es muy sencillito. Una vez entramos, le damos al botón 5 de un toque, y comienza. Y voy a poneroslo así para que veáis el gimbal, ¿vale? Lo que es la cámara. Como veis, va a empezar a hacer ciertos movimientos, ¿vale? Dejamos que termine el porcentaje en el teléfono. Nos esperamos que llegue hasta el final. Continúa el porcentaje hasta el final. Vale, ya ha terminado. Perfecto, pues ya tendríamos calibrada la brújula, la IMU y el gimbal. A ver, voy a apagarlo un segundín. Muy bien, pues ya tendríamos todo calibrado, la brújula, la IMU, el gimbal. Os he mostrado un poco en las imágenes de la intro cómo lo que se puede hacer con este dron. Así que si estáis interesados en comprar este dron, os dejo enlace de compra en la descripción. Enlaces oficiales a DJI y Amazon. A vosotros os va a salir igual de precio, pero estaríais apoyando este canal y así puedo yo seguir trayendo contenido y poder seguir haciendo tutoriales como este para que os sean útiles y yo os lo agradezco muchísimo. Por mi parte nada más, si sois nuevos en el canal suscribiros porque va a haber mucho más contenido de este dron. Por aquí os dejo mis redes sociales que pongo contenido adicional, Instagram, Facebook, el Telegram también de Drone y Video, que ahí estamos unos cuantos hablando y bueno, compartimos cosas. Y bueno, por mi parte nada más, recuerda, suscríbete, pégale un vistazo a estos vídeos que te dejo por aquí, que yo creo que pueden ser recomendaciones interesantes y nos vemos en el próximo vídeo.